Una vez más, los peruanos demostraron su buen corazón y su solidaridad con los más necesitados, llegando hasta la esquina de Panamericana Televisión para entregar miles de donaciones. Este sábado, encabezados por Mabel Huertas, conductora de Buenos Días Perú, partimos junto a ADRA Perú rumbo a Ñaña. Comprobamos la manera en que los voluntarios realizan este sacrificado, pero gratificante trabajo. Es sábado muy temprano y estamos en la Universidad Peruana Unión, aquí en Ñaña. Hasta aquí han llegado las donaciones que usted ha realizado en Panamericana, en la esquina de la televisión. Más de 28 toneladas por el momento que van a ser entregadas a los damnificados de Lima Este. Es increíble la solidaridad de los peruanos, pero también es increíble el trabajo que hacen los voluntarios de ADRA. Y precisamente estamos aquí para constatar y mostrarles que la ayuda que usted realiza de buen corazón llega a quien realmente lo necesita. Hay atunes, galletas para los niños. Lo que es esencial, fundamental, como es el arroz. Importantísimo. Importantísimo el arroz, alimentos de primera necesidad. Asimismo también hay aceite, hay azúcar, hay otros elementos que permiten defenderse en este momento de crisis. Además, en cada uno de los kits, las familias podrán encontrar jabones, crema dental, champú y otros artículos de limpieza para evitar enfermedades. Luego de llenar los camiones, visitamos los asentamientos humanos de Vallecito y 27 de junio para hacer la entrega correspondiente a más de 100 familias damnificadas. Estamos en 27 de junio y como pueden ver en estos momentos la gente se está organizando para que cada familia pueda recibir las donaciones. Todos han perdido todos. Aquí no hay de que uno perdió más, uno perdió menos. Todos fuimos afectados por el huaycán. Quiero que la gente vea algo importante porque a veces la gente es muy desconfiada al momento de entregar sus donaciones porque dicen, bueno, pues ¿a quién irá? Pero acá lo que la señora Mirta ha hecho es una lista con todas las familias según los lotes, según las cuadras, las manzanas, donde viven, más o menos, ¿cuántas personas? Somos 54 viviendas, 87 familias, los cuales estamos dañados. Todos hemos salido damnificados. Señora Mirta, venga por acá. ¿Qué le diría usted a todas las personas que llegan a la esquina de la televisión de Panamericana para dejar sus donaciones? Muchísimas gracias, de corazón, gracias. Gracias porque hoy en día vemos que realmente todos unidos podemos salir adelante. Y es que todos se quedaron sin nada luego del feroz paso del huaico. Las viviendas quedaron destrozadas y el panorama luce desolador. A duras penas, las personas pudieron salvarse. Sin embargo, viven con tristeza en sus corazones. Aquella que poco a poco se va con la ayuda de todos. ¿Qué pasó con su casa? ¿Qué pasó con sus cosas? Ay, el río se llevó todo. ¿Tiene usted ahorita para comer? Ahorita nos están repartiendo. Sí. ¿En este momento usted tiene algo de comida? ¿Ha tomado desayuno? Ahorita recién. ¿Cuánta gente hay en su familia? 9, mamita. ¿9? Sí. ¿Y también lo han perdido todo? Todito lo hemos perdido. Está piso, mamita linda. Tranquila, señora. Tranquila que aquí la gente ha venido precisamente a ayudar, porque no está solita. Todo, ¿ya? Mamá se ha hecho todo tierra, me ha hundido, mamita, mi cocina, parece que hicieron una cocinita que me regalen. Lo importante es que está con bien, señora, y la ayuda está llegando. Sí, mamita, gracias, quedo muy agradecido, mamita. Dios los bendiga. Este primer reparto de ayuda para los damnificados de huaicos e inundaciones forman parte de la campaña Juntos por el Perú, que concluyen hoy Panamericana Televisión y ADRA Perú.